don't go. Please 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 don't go. Babe, I love you so. I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Ahora todos a la montaña y con mucho cuidado, que luego os caéis. Por muy cierto que sea que a quien madruga Dios le ayuda, las prisas no son buenas para nadie. Por ejemplo, no es conveniente que la moto intente acabar la zona antes que su piloto. Tampoco es recomendable ni aconsejable intentar anticiparse a la montura para llegar antes. Cualquier tiempo pasado nunca fue mejor. A la puerta espera una mejor ocasión. Después de la tormenta siempre sale el sol. Vamos por el mundo que soñamos tú y yo. Juega bien tus cartas, no tiempo que apostar. Los haces cuadrados nunca pueden ganar. Si no tienes nada, marca tu valor. Hoy son buenos tiempos para el rock and roll. El futuro está de nuestro lado. Cualquier está en nuestras manos. Cuidar extremadamente las relaciones motopiloto. No es bueno ni lógico que el vehículo y su usuario tomen caminos distintos. Nuestro lado, cualquier cambio está en nuestras manos.
Vamos a ver cómo lo haces, muchacho. Ay, 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 ay. ¿Dónde vas? Ahí va. Ya otro pelo. En definitiva, en trial el equilibrio es básico y también lo es no tocar nunca con los pies en el suelo para acumular los menos puntos posibles. Bueno, visto esto, habría que decir que siempre hay excepciones. Más, un empujoncito más. Vamos a ver qué tal os defendéis aquí. No me pongas los pies en el suelo. Está muy claro que no siempre donde se pone el ojo se acaba poniendo la rueda, y claro, luego hay que empujar, que sostener y que acompañar. Mantenemos el equilibrio. Uy, uy, no te veo bien, ¿eh? No te veo bien. Se te ha escapado otro pie. Un impulso ahí. Te has quedado, chico, te has quedado. Alguien ayude a este hombre. Venga, que hay que sacar la moto, vamos. Atrás, que él solo no puede. Well, it's a strange old game, you learn it solo. One step forward and it's back to go. Standing on a throttle, standing on a brakes. In a groove till you make a mistake. Sometimes you're the wind machine, sometimes you're the bug. Sometimes it all comes together. Sometimes you're fooling around. Sometimes you're the one that's left.
ocasiones las relaciones motopiloto son tan intensas y duraderas que ella no puede vivir sin él y le persigue tras la separación no deseada. Y esto la repetición. Él dice que se va y ella que no quiere abandonarle. A un acto de pasión del vehículo siempre se puede responder con solidaridad. ¿Has dicho al suelo? Pues al suelo los dos. Claro que noto desarmonía porque en ocasiones cuando el piloto quiere irse la moto se queda y si la moto decide cambiar de aires, el piloto se obstina en llevarle la contraria. Muy mal, lo veo muy mal esto, ¿eh? Sabe que cuando dos no se entienden es porque suele haber un tercero. En la vida es importante recibir consejos y en trial también es muy importante hacer caso de esos consejos. Ahí está. Claro que no siempre sale bien. Y es que a veces cuatro ojos no ven más que dos, pero cuatro brazos siempre suelen tirar más que dos. Si se aplica, puede llegar a ser el único animal que no tropieza dos veces con la misma piedra. Lo cierto es que el refranero no dice nada de la piedra contra la que suelen tropezar todos los hombres. Este es un ejemplo. Que se cae. Mm-hmm.
enfadan. Venga, lo hacemos todo de un tirón. No, 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 no. Cinco, cinco, cinco. No llegas. Sujétala que se va a caer. No, no, si es para arriba la zona. Se está poniendo difícil la cosa. A ver, pero usted, el siguiente. No, 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 no. No ha acabado de llegar usted, señor García. A ver, señora Bala, su turno. Ay, 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 por los pelos. Al suelo. Pare la moto que está en marcha. Venga, más candidatos, a ver quién se atreve. ¿De quién es el turno ahora? Señor Michaud. No, 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 no llega, no llega. Le ha faltado un palmo, señor Michaud. Esa hierba. Oh, la moto se ha quedado, ya es algo. Pero cinco, cinco. No suelte la moto, no suelte la moto. Camozzi, su turno. Ay, 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 ay. Los dos abajo. No se enfade que la moto no tiene la culpa, ¿eh? Hombre, don Jordi Tarrés. Vamos a ver. Ay, 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 pare, 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 pare. Lo hemos perdido. ¿Dónde está? Aquí está, menos mal. Difícil, difícil. He ido por pelos aquí, ¿eh? Profesores, señor Millo. Adelante, es su turno. Hombre, la moto se ha quedado, pero no es suficiente. Señor Bilbao, su turno, cuando quiera, cuando lo desee, para atrás. Decididamente a esta no hay quien se la salte. Es cierto que la fe mueve montañas, pero en ocasiones hace falta más que fe para subir. ¿No es así, señor Michaud? Se me ha torcido el pie, ¿eh? Enfriar la testarudez puede llegar a ser una virtud. Vamos a verlo. Venga, venga, con fuerza. Ahí, ahí, remando, aguantando. Segundo intento, una nueva oportunidad. Vamos, 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 vamos. Casi. Venga, a la tercera puede ir la vencida. Lástima, a la tercera sale vencido. Para atrás, cinco. De lo que no cabe duda es que los pilotos de trial, además de testarudos, son como niños. Ahí les tenéis pisando charcos. Que si yo me mojo el tobillo, que yo hasta media pierna. Y mira qué alto estoy, que tú vienes por la hierba. Claro que siempre los hay más atrevidos. Waiting, I know.
más atrevidos. Los hay que abusan del líquido elemento, los hay que abusan del agua. Acaba pasando esto. Ahora, ¿quién encuentra la moto y sobre todo, quién la pone en marcha, señor Pons? No, limpia ha quedado, pero ponerse en marcha ya es otra cosa. Es evidente que en este deporte se mojan todos, del último al primero. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Al agua! ¡Chapuzón! Señora Bala. ¿No va a catarrar tanto tiempo en el agua? Afición, señora Bala. Ya se sabe, los ríos nacen en las montañas y después de contribuir a la diversión de estos muchachos, van a parar al mar. Claro que en ocasiones la sangre llega al río y entonces... No me toque, no me ponga la mano encima, no me ponga la mano encima, que le voy a pegar. No me insulte. ¿Cómo me coge de los brazos? Apártese de aquí, hombre. Uy, uy, uy. Esto no acabará así, ¿eh? Esta zona no puntúa. En el mejor de los casos siempre es preferible que el agua esté a ras de suelo porque cuando viene de arriba y se mezcla con la tierra... ¿Cómo has puesto la moto, muchacho? De barro hasta el manillar. ¡Qué sucios! Venga, vete a dar una ducha. Mira cómo vuelve, este era rojo cuando salió. Y ahora además enfadado, claro, viene sucio. ¡Cuántas pecas! Lo cierto es que para evitar esto... Y esto otro... E incluso esto... Yeah.
y también esto. Siempre es preferible hacerlo así. La precipitación no lleva nunca nada bueno, hay que tomarse las cosas con más calma, porque si no, no vais a ganar para manillares nuevos. Bueno, chicos, vamos todos de vuelta a casa, que está oscureciendo. Hay que tomar nota de todo. ¿Cuántas veces se ha caído este? Ah, lo lleva apuntado en un papel. Claro, y debéis llegar sudados. Llega el último. Venga, muchacho, que te están esperando. Ahora vamos a ver cómo explicáis lo que habéis hecho en la montaña. El primero. Mi presenta con tutto el lavoro que abbiamo fatto ultimi 14 anni tutta la mia famiglia e dopo ultimi 5 anni che ha fatto Aprilia per me e specialmente il mio team qua dentro. Specialmente ancora quest'anno che hanno fatto 24 ore per giorno per me, per quello sono molto contento che riuscivo a rispettare il lavoro che hanno fatto per me e vincere. E come ho visto oggi andava molto bene, no? E penso che un anno non cambia tanto, ma penso che anch'io posso ancora un po' migliorare. Ma comunque oggi è un giorno che non voglio neanche pensare all'anno prossimo ancora, per me basta che sono numero uno quest'anno. Pues ha ido un poco parecido a la primera prueba de España, he empezado con un par de errores en zonas que no debía hacerlos y bueno, me ha sido imposible de recuperar, incluso penalizando poco en la segunda, pues no he podido ganar, pero bueno, el tercero está bien, todo el mundo cree que estoy acabado y yo he ganado mundiales empezando peor, entonces yo confío en mis posibilidades y creo que en las 10 pruebas que faltan pueden pasar muchas cosas. Hombre, yo creo que están fuertes como siempre, que bueno, es un punto el empezar el campeonato como líder y ellos por lo tanto han tenido esta suerte, están con mucha moral, pero como digo, pues hasta ahora lo que va de año había ganado casi todas las pruebas. Y no creo que en 10 días ellos sepan ir más en moto que yo. Creo que las cosas están claras y todavía se ha de poner los puntos sobre las is. Molto perché era una gara molto difficile questa qui in Spagna e in più era la prima gara
non si sapeva il valore degli avversari e quindi sono molto contento del secondo posto. Non avevo tempo e quindi ho dovuto marcare 2-5 in due zone e avevo troppo poco tempo per andare bene e quindi il problema principale era di arrivare nel tempo. Todo el año he estado cuarto en Canadá, se me fue un poco de las manos. Pensé que iba a ser muy duro y de hecho ha sido muy duro esta carrera. Finalmente he tenido bastante suerte, lo he hecho bastante bien. No he tenido ningún problema y al final pues he acabado el año con una victoria y con el cuarto puesto, que es más de lo que esperaba. Bueno, estamos muy contentos de haber conseguido esta tercera posición aquí en Alemania. Puesto que ya es mi tercer podium y además consecutivo y bueno, para nosotros es importantísimo. Antes de estas tres carreras para mí era un poco difícil de conseguir una tercera posición y haber conseguido las tres seguidas pues es muy bueno. Y bueno, de cara al campeonato pues ahora voy el quinto clasificado y bueno, intentaré pues conservar esta quinta posición en las próximas carreras. No será fácil porque los rivales que tengo por detrás pues también son muy fuertes, lo que pasa que hoy pues una vez más pues ya les he cogido más ventaja y bueno, creemos que nuestro objetivo se va a cumplir a final de año. Este es Narita, japonés políglota donde los haya, no os perdáis lo que dice porque se le entiende todo. Está claro que una cosa es lo que dicen y otra lo que deben hacer para decirlo. No todo aparece después en televisión. ¿Qué viví? Bueno, la opinión que tengo yo sobre este campeonato es que este año las cosas están saliendo bastante bien en España. Estoy entrenando mucho, espero que... Uy, yo estoy grabando, Los bullies, Bueno, comenzaré como así tú, igual, Ah, tío, azul. Sí, pero solo el de japonés. ¿Japonés? Yes. No entiendo. Primero japonés. Sí. Luego un poco español. Poco. Ah, muy poco. Difícil para mí. Poco. Saludo a los amigos de TVA Video. No. Sí. No comprendo. Hola, buenas tardes. Yo. No, difícil. Yo mañana número uno. Sí, mañana yo quiero primero, pero no seguro, ¿vale? Venga, va, que pesa. No, que no pesa, ¿esto solo lo has hecho tú o...? No, ya iba. Jordi con Bubi, ¿eh? Ahí el coche no era nuestro, Mi objetivo para... Mi objetivo, ¿vale? Mi objetivo para esta primera prueba del Mundial... Está claro que es ganar la prueba, ¿no? Pero... ¿Se oye bien ahí? Lo mismo. A ver qué... ¿Qué salen en la película esta? Salen trozos de entrevista, esto sí, de antes. ¿Esto que estamos haciendo ahora? Pues esto. Pregúntame. Primera pregunta. Por 25 pesetas... yo me pongo... TV a vídeo. Ahora, bueno, ya lo he dicho todo, ahí en eso que he dicho ya lo he dicho todo. Un, dos, tres. Ven, ve. Voy riquito como tú. Hemos llegado a la segunda mitad. Espero que pase, ¿qué es? No estoy inspirada, güey. Y no sé, ¿qué más? Que me he confundido no sé cuántas veces y... Me he repetido como... Lo has hecho bien. Pienso que sería Molbot. No sé,
¿Qué más, tío? Si es que no sé, joder. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Que no sé. Que me he equivocado. Ahora. Estoy siguiendo un tratamiento durísimo para dejar el... Creo que va a ser muy difícil para mí poder solucionar todos los problemas que he tenido con el Jack Daniels. Y... Jack Daniels. ¿Tú me has cacobert o qué? ¿Sí? Hòstia, que demanen, eh? Dintre la furgo. Què? Però no estàs enfocant a mi. Si no pares, no mores. Que no em mou, que no m'he mogut. Ara. Ara. Bueno, tu mateix. Això se'n va sol, tio. Això se'n va sol. T'ho juro, eh? Se'n va anant cap allà sol, eh? Va, digues-me, què tinc que dir? Home, ara ja hem arribat a l'equador de... Hem arribat a l'equador del campionat. Això està tort! No em posaré bé quan comences a xerrar, tio. Tot això ho veurà la bé. Estic gravant. Digue-li algo. Com en diu, com en diu? Cap de vila. Cap de vila. Va, vinga. Va, tu mateix. En català i castellà, eh? Què tinc que dir? Si t'ho acabo de dir... Què? Ara estem a l'equador de què? El final, estàs a la sisena posició, tens amb molt camots i darrere molt a pesar teu. El teu objectiu aquest any és de quedar entre els 5, els 6 primers. A part de menjar la pedroga. Va, català i castellà, eh? Doncs... Així ho posaràs en un vídeo? Va. Què c***? Va, digues, però què tinc que dir? Home, com una espècie de presentació teva, m'entens? Com presentació? Home, soc el Marc Colomé, tinc 17 anys, corro actualment, soc pilot oficial de Montesa. Què dius tu? Eh? Oh. No, que... Què? Posa't bé? Va, ja va. Hola, mi nombre es Marco Lomé, tengo 17 años y soy piloto profesional de trial y actualmente estoy dentro del equipo Montesa y tengo pues un equipo y nuestro objetivo es este año quedar del 5 al 7 del Campeonato del Mundo y segundo es el Campeonato de España, ¿no? Creemos que lo vamos a conseguir y pues confío en que ustedes pues me ayuden. ¿Por qué vos que digui yo que això que... Com és? Un poripiu? Un poripiu, un poc menys. Què, se oye bien o no el micrófono este de los... Pi... El micrófono este de los... Pi... Censura. Vale, yo con eso ya vale, ¿no? ¿Qué remedio? Finito. ¿Te miro a ti? Sí. Pero mírale a él, a mí no. Pregúntame. Pero pregúntame algo. No hace falta que me enrolle tanto. Pero pregúntame cosas más cortas y así... No sé, me preguntas... Vale, pero quiero decir que tú mismo. Sí, sí, sí. Tenemos que repetir a... Sí, de la nueva vida. Oye, joder. ¿Cómo se dice cumpleaños en catalán? Avui me... Joder. Joder. Si es que ya no me sale, tío. Estoy cansado, tú. No quiero machacar más. Venga, va. Sí, me va. Dame la mano. Venga. Ven, ¿eh? Se ve. A ver. ¿Ya? Pues fa una prueba. ¿Cómo se fa? Bueno. Ahora. Oye tú. ¿También? Espera. Y espero de... Le espero... Vale, ¿no? Ah, vale. Sí, ya está, hombre, que yo vale. Après, non, yo vado. 43 rial, come sponsor.
Carpentras Trial. Carpentras Trial. Voilà, ça c'est bon. Bien. Jordi, bien, on te voit la Tchécoslovaquie. Hein? D'accord. D'accord. Et continue, c'est bon comme ça. D'accord. Je parle à qui, à toi? Si, non, non, c'est pas bien. Mais en français ou? Después del esfuerzo realizado para explicarse, los chicos bien merecen unos trofeos y una fiesta con folclore, con flores, con copas y con todo lo que sea necesario. Vamos, vamos, todos en fila con orden. El instante de la recompensa. Las hadas del bosque agradecen a los pilotos el espectáculo ofrecido. Han hecho los muchachos de la montaña, que se merecen hasta un paseíto en tartana, que no es nada peligroso y gratifica a los pilotos para hacerles olvidar los fiascos. Vamos a ver, una vuelta más. Cuidado con marearse. Saludando al público. Ha merecido la pena, muchachos. ¿Cómo le pega? Para. Ahora todos a casa, que va llegando el frío, la lluvia y la nieve. A partir de ahora y hasta que vuelva la primavera tendréis que practicar en el garaje. Purtroppo niente da fare, è peccato veramente.
Thank you.
Entre alces y las caídas, bien está lo que bien acaba. Pero esto no se acaba, volveremos en Fiascomanía 2.